Vehículo 1, control de las flores. Pueden descender a la superficie. Recibido. Desacoplando. Inicio propulsores auxiliares. Control, estamos a 20 segundos de la atmósfera. Ignición, rotación y freno. Ignición primaria ajustada al 30%. Rotando. Motor por delante. Altitud 20.000 pies y bajando. Módulo 1, hay interferencias. Cambien a antena de alta ganancia. Control, confirmen fuerza de señal. De maravilla, módulo 1. Pueden aterrizar. Motores apagados. Módulo en tierra. Casi parece un hogar. Eso es lo que me preocupa. Bueno. ¿Todo listo? Y mi furgón. Quiero tiradores a las 3 y 6, varias líneas de defensa y una base de operaciones en menos de una hora. ¡Moveos! Goodman, ven aquí. Esto es muy importante. La Flores ya está medio desmontada y el motor va de camino a alimentar una ciudad de 500.000. Si esos Outriders idiotas encuentran algo, me informas a mí. Señor, yo solo estoy aquí para asegurar que los protocolos... Esto no es la Tierra, Shira. Aquí no hay protocolos. Escuchad, Outriders. Sé en qué estáis pensando. No vamos a volver a casa. Y nadie tiene ni idea de qué nos espera ahí fuera. Pero los chupatintas de la FTA no autorizarán el aterrizaje hasta que hallemos sus sondas. ¡Así que al taco! Necesito estirar un poco las piernas. Iré delante. No quiero ver cómo te devoran el primer día. Relaja, Outrider. No me debes nada. Capi, no estaría aquí de no ser por ti. Estaría en casa, sepultado en ceniza. De acuerdo. En marcha. Vigila nuestras espaldas. Ah, pero estás oliendo el aire. No me creo que esté respirando aire que no huele a carburador quemado. O igual el aire de la Tierra. ¿Te acostumbrabas? Créeme, te acostumbrarás al aire limpio. La verdad es que no debemos haber abandonado la Tierra. La culpa del superviviente. ¿Te crees que solo la sientes tú? No es solo eso. Si el motor de la Caramel no hubiese explotado en la Tierra, matando a la mayoría de los Outriders de verdad, no estaríamos un puñado de mercenarios en su lugar. Te contraté porque no dejas que nada se interponga en tu camino. Paremos aquí mismo. Outrider, coloca una bandera. Que sepan que la zona es segura.
Muy bien, gente. Todos tenemos trabajo. Cuthbert, Skarsted, estableced un perímetro. Quiero fortificaciones en una hora. Jakub, tú dedícate a probar la munición. Gutmann, saca el escáner y mira a ver si encuentras las puñeteras sondas. Escucha, lo que necesito es a mi mejor soldado por si las cosas se tuercen. No me puedo fiar. Dime qué debo hacer, Capi. Nuestras armas no se han disparado en casi un siglo. ¿Por qué no vas a que Jakub ponga a punto tu equipo y te preparas para salir en cuanto encuentren esas sondas? ¿Alguna duda? Sin noticias de la Tierra, ¿no? ¿Desapareció? Se perdió 15 años tras iniciar el viaje. Casi como se esperaba. La ECA no ha tenido contacto desde entonces. Mierda. ¿Sabes qué? Crecí en la calle. Luchaba por migas. Perdí a todos. Antes del final. El fin del todo. No me preocupaba mucho. No iba a pasar de los 20 de todas formas. No sé cómo. Fui de los pocos que lo consiguieron. Ni siquiera sé qué se supone que debo hacer. Si esto sale bien, deberás dejar todo eso atrás. Esto es un nuevo comienzo. Podrías tener una familia aquí. Crear un hogar. Envejecer y engordar. Yo no soy así, Capi. Se me dan bien las balas, no los niños. Aquí no hará falta alguien como yo. Eso sería antes, Outrider. Ahora eres de los pocos elegidos. Puedes construir el futuro. Aprovéchalo. ¿Alguno de los tuyos logró salir de la Tierra? Mi hermano. Casi. Pero no. Lo congelaron al evacuar Los Ángeles para detener la hemorragia. Pero era demasiado tarde. Oh, mierda. Lamento oírlo. No he tenido tiempo para pensar en ello. ¿Qué hay de Sara? ¿Está bien? Sí. Mi Sara está arriba. Despertarán a su grupo dentro de 6 meses, pero puedo esperar. Yo, con tanta locura, no he podido decirte esto, pero mi niña está embarazada. Así consiguió el pasaje. Un 2x1, ¿eh? Por eso estás de buen humor desde que te descongelaron el culo. No te pases, Outrider. Sí, señor Abu, señor. Encontraré el campo de tiro de Jaco. Bien, estamos esperando las sondas, así que estate alerta. ¿En qué estás pensando? Reconozco esa mirada. Probemos el equipo. ¿Te apetece una práctica de tiro? Vamos. ¡Qué sofisticado! Sí. Un juguete nuevo, y tú serás quien lo pruebe primero.
arma de mano, ¿va? Mola la sensación, ¿a que sí? Vale, ya puedes dejar de lucirte. Bien, lo has perdido tu dominio. Se me da bien. Habla con la representante de la FAA. A ver si ha encontrado las sondas. ¡Madre mía! Es impresionante. Ojalá pudieras ver esto, papá. Hola. Eres Shira, ¿no? Lo siento. ¿Has visto qué paisaje? Es precioso. Oh, ojalá tuviéramos internet para subirlas. Son para un registro científico. Además, ya tendremos internet en los primeros 6 meses. Se hizo una copia de todo. Solo te estoy tomando el pelo. ¿Hubo suerte con la sonda? El análisis continúa. No sé qué más puedo hacer. Es que... ¿cómo pueden haberse esfumado las señales? Ya. Han dicho que era una interferencia o algo así, ¿no? Quizá del espacio, pero no de aquí abajo. Pero los valores iniciales eran buenos. Respiramos. Pero antes de que... la ECA pueda autorizar la llegada de 500,000 más, necesitamos confirmar con los datos de la sonda. ¿Y si no es posible? ¿La ECA tiene un plan B? ¿Alguna pregunta que pueda responder? ¿Cómo será la colonización? ¿Tú estás en la planificación? Sí. Ya hemos empezado a desmontar el motor. Primero tenemos que bajar eso. El núcleo nos dará la potencia necesaria para ponerla en marcha. ¿Cuándo empezarán a bajar los módulos de civiles? Si todo va bien, en unas semanas. Primero, solo la gente y recursos suficientes para montar la infraestructura. Ya sabes, agua, comida, refugio... Luego sacaremos a gente de la criostasis en grupos de pocos miles, los que podamos alimentar. Hasta que, sin darte cuenta, estés en medio de una ciudad. Mientras... ¿la Flores se quedará arriba? La nave se construyó en órbita. No está hecha para aterrizar. Habrá que mantenerla en el cielo hasta que podamos volar por el espacio. Algún día, tal vez. A ver, dime la verdad. ¿Crees que la FAA ha planeado bien todo? Bueno, mi padre era parte del equipo que diseñó el plan. Lo recuerdo desde que nací... preparando este día. El proyecto más grande de la historia humana. Y fue así como te subiste a la nave, ¿eh? ¿Te enchufó papaíto? No. Estudié ingeniería. Me pasé años en órbita. Diseñé estructuras, perforé remaches en el casco. Ayudé a construir esa nave. Te ganaste el pasaje. Bien por ti. No. Fue por mi padre. Pero no de la forma que crees. Él me cedió su sitio. Se quedó allí. Mierda, yo... perdón. Le habría maravillado este sitio. Pero al final solo estoy yo. Es extraño no conocer a nadie aquí. Cuando esto acabe, vente con nosotros. No somos mala gente. Te tomo la palabra. Oye, ¿eso debería parpadear? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es una sonda! Tanner,
Tenemos una señal, cerca. Buen trabajo, Outrider. Encuentra ese trasto para aterrizar esta belleza. Recibido. Oye, es un momento histórico. Hay que documentarlo. Para los registros científicos, ¿no? Esas vacas está tomando el sol justo en mi camino. Igual puedes acercarte y sacar una muestra de ADN. No es nuestra prioridad, pero lo intentaré si consigo acercarme sin asustarla. Nada, se asustó, pero he asegurado el objetivo. Fantástico. Parece que se acerca una tormenta. Capitán, he encontrado la sonda. Aterrizó con fuerza, pero el disco no sufrió daños. Recibido. Se lo transmito a control. Bien hecho, Outrider. Espera, Tanner. Estoy recibiendo una segunda señal, pero esta tiene algo raro. ¿Raro? ¿El tono sube y baja? Pero se supone que debería ser estable. Outrider Alpha a control. Aún no notifiquéis la luz verde. Tenemos otra sonda que analizar por aquí. Negativo, Alfa. Habéis cumplido. Maldita sea. Maxwell, escúchame. No podemos permitirnos ningún error. Danos tiempo. Más tiempo y perderemos el intervalo orbital. Tenemos los datos. Voy a avisar. Si quieres seguir buscando, no me culpes de cualquier problema que surja. Cambie el corto. Muy bien, Alfa. Vamos a buscar a la descarriada. Cuthbert, ¿novedades? La sonda detecta interferencias, pero he rastreado su fuente. Ahí. ¿Os habéis traído el paraguas? Jacob, misma mierda, planeta distinto. Por supuesto.
¡Los sistemas se están helando! ¡Los furgones no funcionan! ¡Vamos a pie! Soldado, tu prioridad es Shira. ¿Entendido? ¡Seguimos! ¡Atentos! ¿Te ahogas en tu propia saliva? No es nada, estoy bien. ¡Dios! ¡Llevadlo a la nave! ¡Avisad a los médicos! ¿Qué está pasando? ¡Atrás! ¡Maldición! Tanner, estoy viendo la sonda. Creo que hay algo. Voy a ver. Control S.A. Hemos encontrado un posible peligro biológico. Solicitamos protocolo de cuarentena. ¡Joder, Tanner! ¡Sois unos payasos! ¡Os dije que no la liarais! ¡Me juego el pellejo con este aterrizaje y no podéis pasarme por encima! ¡Maxwell! Líder, te perdemos. Busco la sonda descarriada. ¿Cómo estás, Hastel? Tiene mala cara. ¿Sabéis qué es este moco negro? ¿Algún tipo de saprofito o micelio? Pero necesitaré recoger vuestras. ¿Quieres jugar? Vamos a jugar. Capitán, una de esas vacas me ha atacado. Algo hizo que se le fuese la pinza y tuve que matarla. Estad atentos. Recibido, Outrider. Ahora mueve el culo y encuentra la sonda. Tanner, la tengo. ¡Bien hecho! ¡Coge el disco duro y sal de ahí! Un momento. Solo hace de repetidor. Tanner, creo que la señal no viene de la sonda. Viene desde fuera del perímetro, en otro lugar del planeta. ¡Eso es imposible! ¡Aquí no hay nadie más! ¡Asegura el disco duro! ¡Ya analizaremos esa señal en la base! Recibido. ¡Joder! ¡Algo lo está friendo, Tanner! ¡Danos la frecuencia! ¿Pero qué? La frecuencia es 97. Tanner, ¿me recibes? ¡Mierda! ¡Tanner! ¡Tanner! Aquí abajo hay una mierda rarísima. ¿Qué tormenta es esta? Aquí el capitán. Código rojo.
Muchas bajas. Posible contaminación. Necesito una cuarentena preparada en la base. ¿Me recibís? ¡Mierda! Maxwell, ¿qué coño es todo esto? ¿A ti qué te parece? Sargento Mayor, el protocolo de cuarentena ordena aplazar el aterrizaje. Los informes iniciales sobre el planeta estaban mal. Hay una especie de anomalía. Si aterriza ahora, morirán todos. ¡No lo aplazaremos! ¡Es muy tarde ya! No tenemos a dónde ir. ¡Tanner, aquí! ¡Ayuda! ¡Necesita un médico! ¡Avisadlo! ¡Rápido! ¡No! ¡Alto! Están contaminados. Hay que aislarlos. Y es una orden. Siempre fuiste un capullo. ¡Estás ciego! ¡Tenemos a gente que necesita atención médica! ¡Así que moved el culo y haced lo correcto o tendréis que no! ¡No! ¡Aislad esto! ¡Ahora! ¡Quemad los putos cadáveres! ¡Que no se acerquen!
¡Haz lo correcto! ¡Ordénalo! ¡Retrasa el puto aterrizaje! ¡Ya es tarde! ¿Y tú? Ayúdame con los heridos. Hay que llevarlos a la enfermería. ¡Por aquí! ¡Vamos, mueved el culo! Espera. ¡Ponedlos en cuarentena ya! Todo irá bien. ¡Parece un puto problema personal! ¿Qué? ¡Hazlo ya! ¿Qué estás haciendo? Voy a ponerte en criostasis hasta que los médicos puedan salvarte. No seas idiota, estoy en las últimas. Los discursitos no son lo mío. ¿Cuándo acaba algo de verdad? ¿Cuando tu gente abandonó la Tierra? ¿O cuando viste cómo la primera nave explotaba? ¿Cuando viste a tus compañeros Outriders derrumbarse? Fue cuando viste cómo morías. Pero Enoch aún no ha acabado contigo, Outrider. Como yo digo, no es el fin hasta que se acaba. ¿De qué año eres? ¿Año? ¿Qué año? ¿Qué? ¿Es tu módulo? ¿Y los nodos de enlace? Vamos, Doc. Hay que irse. Vienen. No podemos abandonarlos. Son Outriders. No es cosa nuestra. Lo siento. ¡Gilipollas! ¡Capitán! ¡Aquí hay más! Outrider. ¿Y yo qué creía? ¿Que habíais muerto? ¿Muerto? ¡Desátame y lo vemos! ¡La anomalía ya viene! A ver cuánto puedes correr. ¡A tierra de nadie! ¡Con el resto! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Venga, moved el culo! ¡La tormenta! ¡Moveos! ¿Dónde leches estoy? ¡Cierra la puta boca! Oye, soldado, eres de la FA, ¿no? Una vez en tierra de nadie, debemos trabajar juntos para sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A que esa tormenta nos fría vivos. ¡Os he dicho que os calléis de una vez! ¡Ya estamos! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué coño está...? Ah.
que salir de aquí. Tengo que atravesar este infierno. No sé qué cojones pasa, pero mi sitio no está aquí. ¿Pero qué? ¡Oh, mierda! ¿Quién coño sois vosotros? ¡Ah! Disparar primero y preguntar luego, ¿eh? ¡Oh! ¿Soy yo? ¿Cómo? Es que me pasa esto. Acostumbrarme. Ya lo había visto antes, en el bosque, cuando aterrizamos.
mutación. Huelo la tormenta en tu sangre. Apestas a Enoch. Sois una abominación, exiliados. ¿Quién coño eres tú? ¿Outrider? Imposible. Poder desaprovechado, confusión. ¿Tienes preguntas? Ya no eres como antes. Te han concedido una segunda vida. No la malgastes. ¿Quién era ese? ¿Sid? Venga. ¿Mutación? Solo soy un hombre. Un hombre. ¿Y qué coño es una mutación? ¿No? No sabes lo que eres. Has robado ese uniforme. No, es mío. ¿Sí? ¿Sí, de verdad eres Outrider? Luchas en el bando equivocado, mutación. ¿De qué hablas? Ya, ya. La gran mariscal te lo explicará. Ven. ¿Dónde estás? ¡Oh, ven aquí! Necesito encontrar una. ¿Qué es eso? ¡Sí, eso de ahí! ¡Movedlo! Haz lo que tengas que hacer, teniente. ¿Shira? ¿Sigues con vida? Siento decepcionarte. Vienes del otro lado. ¿Tienes información? ¿Es que estás de coña? Oye, tengo una guerra que ganar. O me ayudas o vuelves a criostasis. Espera. Acabo de despertarme. Entre barro y mierda, ¿cuánto he dormido? 31 años. Los mismos que he visto a gente luchar y morir mientras tú dormías plácidamente. Así que perdón por no organizar una fiesta de bienvenida. ¿Pero qué te ha pasado? La anomalía. Eso ha pasado. ¿La tormenta? Dije que no aterrizara. No se salvó nada más avanzado que la grasa del motor. Todos los datos borrados. No pudimos cultivar ni hacer medicinas. Estábamos igual que al abandonar la Tierra. Matándonos por lo poco que nos quedaba. ¿Por qué no os fuisteis a otro lugar? Los Outriders podrían... Los Outriders han muerto. ¿Qué? La anomalía nos confinó en este puto valle. No podemos salir de aquí. No lo entiendes, ¿no? ¿Crees que es un sueño? Es real, créeme, es la puta realidad. Te guste o no, estás tan hasta el cuello de barro y mierda como todos. No deberías estar aquí. ¿Y perderme todo esto? Gran Mariscal, llegamos tarde. Lo tienen los abuesos. Se lo han llevado al subsuelo. Bueno, traedlo. Están en este lado, pero no de nuestro lado. No perderé soldados por Jakku. ¿Jakku? ¿Sigue vivo? Parece que no por mucho. Lo encontraré. Señora. Señora. No importa. Solucionado. Shira, ya me he equipado y estoy buscando a Jakku.
¿Quiénes son estos capullos? Son matones, camellos y traficantes de niñas esclavos. Se hacen llamar los capullos. Los insurgentes, y créeme, no los echarán de menos si mandas a un par de docenas al hoyo. ¿Por qué cojones no has hecho nada al respecto todavía? Sinceramente, porque su mercado negro alegra la vida a nuestros soldados. Y al menos no devoran a sus propios niños, como los putos insurgentes contra los que luchamos. Sí, me he topado con algunos. Son un poco amistosos. Primero le asustaremos un poquito más. Busco a Jakub Dubrowski. Largo. Oye, idiota, te estoy apuntando justo a... ¿Qué narices está pasando ahí fuera? ¿Dónde está Jakub?
¡Qué ojos! Lo siento, creí que esto era el baño. ¿Estás bien? Lo tenía bajo control. ¿Cuánto tiempo? ¿Te conozco? ¡Coño! Creía que habías muerto. Tú sí que estarás muerto si no te presentas ya ante Shira. Shira. Vale. Ven a verme cuando puedas. Deberías venir tú también. Tenemos que ponernos al día. No sé dónde. Se ve esa curva. Me da algo de tranquilo. No, porque él no... Porque puede hacer lo que le plazca. ¡Ey! ¡Qué alegría ver una cara conocida! ¿No has envejecido? Pues tú sí, viejo amigo. He visto a Seth. ¿Qué hacía aquí? Ignorar nuestras súplicas. Creí que estaba con vosotros. ¿Seth? Va por libre. Los insurgentes tienen mutaciones, son una pesadilla. Tenemos suerte de que Seth aparezca de vez en cuando, pero solo cuando le viene bien para lo que sea que trama. Maldita. No sabes lo mal que está la cosa, Outrider. Creímos escapar del apocalipsis. Creímos poder empezar de cero. Nos equivocábamos. Me equivoqué. Shira. ¿Sabes por qué estoy al mando? Porque soy la única oficial viva. Los insurgentes de fuera son salvajes, sádicos, y nos tienen rodeados. No nos queda comida ni balas. Si no nos matan esos monstruos, lo hará el planeta. Y te lo querías perder. ¿El hongo negro del bosque? No encontramos una cura. Las montañas están llenas de abominaciones. Y la tormenta es más grande cada año. No nos queda mucho tiempo. Si no logramos salir de este valle, si no ocurre un milagro, lo poco que queda de la humanidad morirá. Shira. Fíjate en eso. Puedo hacer cosas. No lo entiendo, pero tal vez haya un motivo. Sí, eres... Ahora sé por qué salvé tu miserable vida hace tanto. Seguro que esto no es lo que tenías en mente. No es que me queje. Aún no lo entiendo. Cuando aterrizamos, la tormenta destrozó a Cuthbert, pero a mí no. ¿Por qué? Porque soy... ¿Una mutación? A saber. Esa tormenta a algunos los destroza, a otros les salen manchas, y unos pocos se hacen inmortales. Nada sobre la anomalía tiene sentido. Desafía las leyes de la naturaleza y muta todo lo que toca. Los mejores científicos de la ECA trataron de entender las tormentas, dominarlas. Todos murieron. Tú has tenido suerte. O puede que no. Solo me importa que estás con nosotros.
Una mutación bloquea nuestra única ruta de suministros. Junto al panel solar. Seth no estaba interesado en ayudar, pero... estás tú. Joder, ¿y por qué no? Quizá gane un día más para la humanidad. Teniente, ¿qué coño ha sido eso? ¡El frente acaba de colapsar! ¡Como un terremoto! ¡Creo que hemos perdido todas las defensas del frente! Voy para allá. ¡Vamos ya! ¡Eh! Por si no tengo otra oportunidad. Intenté encontrarte, pero todo se fue a la mierda. Tuvimos que huir para sobrevivir. Olvídalo. Sigo con vida. Debería haber muerto 10 veces de no haber sido por Tanner o Shira. Soy yo quien está en deuda, Jacob. Oye, te eché de menos. Qué bien que hayas vuelto. Ahora cárgate a esa mutación para que volvamos a esta guerra de mierda. Veré qué puedo hacer. Pero, Shira, que sepas que aún me quedan 30 años de preguntas que hacerte. Bueno, si vuelves de una pieza, podrás venir a hacérmelas. Pero no prometo tener respuesta para todas. Cuando capturemos el... Escal, no sé.